Save my soul. I'll live.
Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Come on, sing that. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Come on, church, let's just take this moment right now to lift our hands. If you're joining us online, lift your hands wherever you're at right now. Just say thank you to our Father. We're so grateful that we get to gather in this way. It's so good to gather as one church. And so right now, let's just take this time to thank our Father. Thank Him for what He's done for us, how He's saved our lives, protected us, and given us joy everlasting, and the greatest gift, heaven. Heaven, Father, we thank You for this time we get to sing and to worship You. Come on, church, let's give Him our all as we continue to sing right now. Come on, lift it up. I search the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. And You came along and put me back together. Every desire is now satisfied here in Your love. Oh, there's nothing better than You. There's nothing better than You, Lord. There's nothing, nothing is better than You. There's no
Quiero agradecer a todas las mamás que hacen miles de cosas por sus familias, que han hecho, que hacen y que van a hacer y que sigan, que seguirán haciendo. Quiero darles las gracias. Así que feliz Día de las Madres a todas las mamás de la casa. Vamos a darle a nuestras madres un aplauso. Ese video en realidad me bendijo y a mí, a Julie, lloramos cuando estábamos orando, porque estábamos orando por este mensaje. Y yo pienso que la mayor maldición que alguien puede tener es que su mamá no esté orando por ellos. Pero yo creo que la mayor bendición es que su mamá esté orando por ellos. Así que mamá o abuela, cuando estaba manejando por las calles, y no estoy diciendo esto para ser justo o para algo que Dios puso en mi corazón, porque yo creo eso tanto, que cuando veo eso, gente en la calle, que yo veo que están batallando adicciones, yo oro por ellos, como voy manejando. Señor, si nadie está orando por ellos, Señor, oro por ellos. Si ellos tienen una mamá, una abuela, Señor, que saben que están en la calle, Señor, y están orando por ellos, que estén bien. Quiero, Señor, estar en un acuerdo con ellos para bendecir, Señor, y que ellos puedan salir de la drogadicción, Señor. Y yo no sé si ellos tengan algún tiempo alguien que ore por ellos. Pero lo que es aquí, cuando una mamá ora, Dios, Él habla de la fe en Hebreos 11, de todas las personas que actuaron y vivieron en fe.
de cómo ellos vivieron y mantuvieron su fe a pesar de todas las circunstancias, basado en la promesa de Dios. Y también dice esta parte, y las mujeres recibieron lo que esperaron. No dice hombre y mujeres, dice mujeres también. Y yo pienso en eso también en cuanto nuestro... En cuanto esa pequeña niña que yo tengo en casa toca mi corazón, hay ciertas cosas que voy a decir que voy a decir a mi hijo, les voy a decir, haz esto, pero mi hija, digo, yo voy a hacer eso por ti. Entonces yo veo en una pequeña manera el corazón de nuestro padre hacia sus hijas. Y es por eso que creo que las mujeres en Hebreos tenían un lugar importante también en su fe. Tenían eso en su corazón para que oraran por sus familias, por sus hijos. Tienen eso, esa parte de Dios en ellos, en ellas, que Dios describe como el corazón de Jesús. Jesús lo dice, soy como una gallina que quiere unir a sus polluelos. No se siente bien mi esposa hasta que todos sus polluelos estén en casa. Entonces, ¿sabes? Yo necesito a todos mis hijos aquí. Quiero a todos aquí en mi casa. Es el mismo corazón de nuestro padre hacia sus hijos. ¿Sabes? Yo pienso que es el corazón de las madres hacia todos sus hijos. ¿Sabes? Por eso las mamás oran por sus hijos y yo sé que Dios hace algo importante. Hay una historia en la Biblia por una mamá que pide al profeta que ore por sus hijo que está muerto. Entonces hay un milagro que sucede por la fe en base a la mujer. Hay algo en poderoso en las oraciones de las mujeres como mamás orando por sus generaciones. Si no tienes, empieza a orar. Si tienes, no pares de orar. Yo sé que algunos de nosotros hemos enterrado a algunos. Yo sé que algunos han enterrado a sus madres. Si tú enterraste a tu madre y enterraste a tu abuela, esas oraciones siguen en pie por ti. Esas oraciones son como un olor agradable en la presencia de Dios en el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Son hermosos y son dulces esas oraciones de nuestros antepasados por nosotros. Esas oraciones siguen delante de Dios. Hasta que todo eso termine, esas oraciones seguirán teniendo poder. Así que asegúrate de que si eres una mamá, estás orando por tus generaciones, porque eso hará un cambio en la vida de tus hijos. ¿Quieres decir algo? ¿Sabes? Es algo asombroso estar aquí en casa en el Día de las Madres. Con todos aquí, es algo asombroso estar en casa. Yo sé que estar afuera y mirar caras y mirar a gente hablar con ellos es asombroso. Es tener iglesia juntos y estar disponibles para hablar con mis nietas, con mis hijos, ¿sabes? En la cuarentena, las mamás han sido tentadas en muchas áreas, ¿verdad? Algunos de ustedes han sido tentados. Creo que nuestros maestros ocupan un aumento después de esto. Ellos no ocupan estar en casa, ocupan estar en la escuela con nuestros niños. Mi hija Jaylin nunca ha estado tan emocionada por una escuela que comience otra vez, porque ella ha estado conmigo. Ella está aprobando con su cabeza, está emocionada que su escuela está a punto de terminar. Pero vamos a seguir juntos, ¿no, mi amor? Una semana más es lo que ella dice. Tú puedes notar que ya está. Feliz Día de las Madres a todos ustedes. Estamos muy emocionados de estar con ustedes hoy. Y para aquellos que están aquí como invitados, nunca hacemos esto juntos, pero, ¿sabes? Yo tenía que tener a mi esposa aquí conmigo predicando. Yo sé que ese es el perfecto tiempo, no el Día de las Madres, sino es el perfecto día para estar aquí juntos, para verlos a ustedes juntos y predicar la palabra de Dios. ¿Sabes? Extrañé esto tanto. Los extrañaba tanto. Es bueno estar en la casa de Dios con nuestros hermanos y hermanas. Es bueno estar juntos. Tú sabes, he dicho esto. Cada vez que yo soy salvo, las únicas veces que he estado llorando, no podía permitirme perder. Yo lloraba en esos tiempos, pero yo no lloraba antes. Pero sabes, desde que conocí a Jesús, puede sonar como que lloro, pero no suena. ¿Sabes? Cuando conocí a Jesús, mi corazón se ablandó y mi mamá no es una persona que llore mucho. Mi papá tampoco.
Sabes, yo no crecí bajo ese, pero yo recuerdo que estaba haciendo muchas cosas malas, no estaba haciendo nada correcto y caminé por el cuarto de mi mamá. Entonces mi cuarto estaba enfrente de sus cuartos y podía escuchar por la puerta. Y recuerdo escucharla llorar. Pensé que alguien había muerto porque nunca la había escuchado llorar. Y yo soy un adolescente en ese tiempo. Escuché qué está pasando ahí adentro y estaba orando mi madre. Era el único momento en que la escuché llorar. Ella estaba llorando frente a Dios por sus niños, por su esposo, por sus hijos que venían a los pies de Cristo. Y yo sé que esas oraciones tuvieron impacto en nuestras vidas, en mi vida. Mamás, sigan orando por sus generaciones porque en sus oraciones hay poder. No se detengan de orar. Así que vamos, ¿estás lista? Estoy lista. Vamos a hablar acerca de cómo hablamos y los ejemplos que mostramos a nuestros hijos, qué tan importante es para nuestras mamás. Sabemos que las mamás pasan la mayor parte del tiempo con sus hijos, no todo el tiempo, cuando son pequeños en especial. Y sabemos que la edad de 1 a 3 aprenden más en ese tiempo que lo harán en el resto de sus vidas. Aprenderán más cosas en estas pequeñas edades. Y ahí es donde están pequeños, es que tenemos que enseñarles. Jesús puede cambiar todo, ¿verdad? Él me cambió a mí. Yo sea gente mayor, ha cambiado. Y mi papá de 67, ateo, él lo cambió totalmente. Entonces, él puede cambiar a cualquier persona en todo el tiempo. Pero queremos tener este impacto ahora en la vida de las personas. Vamos a hablar hoy acerca de las diferencias entre vivir y pensar como una persona que es libre o como una persona que es esclava. Entonces vamos a hablar de eso. Y quiero leer esta escritura de una persona en los tiempos de antes. La libertad es algo libertad y se lleva más allá de una generación. No la recibimos por herencia. Muchas personas creen que tú puedes recibir en una herencia libertad. Los judíos creen eso porque ellos eran los hijos de Abraham. Ellos eran automáticamente libres, pero Jesús los corrigió. Eso no es correcto. Dice esta persona, no la recibimos por herencia. La tenemos que defender generación a generación. Sabemos que nuestra libertad que nos ha dado Jesús fue peleada por Jesús. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. No hay nadie más grande que Él que peleó por nuestra libertad. Y sabemos que un precio tuvo que ser pagado. ¿Un precio en qué tuvo que hacer? Tuvo que morir y derramar su sangre. Él pagó el precio en sangre por nuestra libertad. Siempre que tenemos que pagar un precio, todo el tiempo. Dice esto, aquellos que no conocen la libertad, aquellos que tienen libertad y la pierden y la entregan, será muy difícil que la reciban. Aquellos que tuvieron libertad como nación y la rinden ante el gobierno, es difícil que la vuelvan a recuperar. Una vez que la perdieron, ya la perdieron. Es muy difícil vencer una mentalidad de esclavo, pero con Jesús los apóstoles dijeron, ¿cómo es que alguien pueda ser salvo? ¿Cómo es que todo esto pueda pasar? Y Jesús dijo, para el hombre es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Amén. Y por Él podemos ser salvos. Escucha, la libertad es preciosa. Y la gente que vive sin libertad, la gente en China o Norcorea, son como muertos caminando en vida. Después de un tiempo, cuando vives en esclavitud, sabes, dejas de tener vida, pierdes toda esperanza. Es por eso que hoy estamos abiertos. No es porque estamos demandando en rebelión, es porque yo creo que Dios es el que nos ha dado la libertad. Y nuestros cuatro padres que estaban dirigidos por Dios estaban asegurándose que estuviéramos asegurados con la palabra de Dios, poniendo fundamentos en nuestra nación. Estos son derechos dados por Dios. Y ellos no lo hicieron en base al humanismo o a ellos mismos, lo hicieron en base a Dios, para que ningún hombre, estamos hablando del gobierno, estamos hablando de gente, ¿verdad? Sabemos, a veces decimos iglesia y vemos un edificio. Cuando alguien dice iglesia, yo veo gente. Cuando alguien dice gobierno, no veo un edificio, yo veo gente. Esto se trata de gente. Ellos quieren que nosotros sepamos que gente, la gente en el gobierno, la gente en el poder,
No nos han dado estos derechos que tenemos, que solamente Dios y solamente Dios nos ha hecho libres. Y yo creo que estamos hoy aquí, no porque estamos atacando al gobierno. No está, eso no está en mi corazón. Lo que está en mi corazón es obediencia. Para obedecer a Dios y creer en Dios. Yo iba a hablar el mayo 3 y Dios me miró mi corazón y me dijo, no lo hagas. Ok, Dios, voy a esperar. Él ya sabía que yo le iba a preguntar cada semana. ¿Qué tal de mayo 10? Mayo 10 es cuando tú abres la puerta. Dios nos dio estos derechos, Dios nos dio esta libertad, Dios habló a mi corazón. Vas a usar sabiduría. A lo mejor nomás cierra por un poquito, pero Dios habló a mi corazón para volver a abrir, porque ningún gobierno nos puede decir si cerramos o abrimos. Ningún gobierno puede decirnos cuándo abrir la iglesia. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios. Él es el Señor de su iglesia. Así que este día queremos hablar acerca de dos modelos. Una mamá que estaba basada en la libertad y una mamá que pasó libertad. Así que pues si puedes ir conmigo a Gálatas capítulo 4. Está un poco largo, pero sigue conmigo aquí. 4:21 dice, ¿algunos de ustedes quieren estar bajo la ley? Díganme, ¿ustedes saben lo que la ley dice? La escritura dice que Abraham tuvo dos hijos. Uno nació de la esclava y otro de una mujer libre. El hijo de la mujer esclava nació por decisión humana, pero el hijo de la mujer libre nació por promesa de Dios. Todo esto es simbólico. Las mujeres representan dos pactos entre Dios y su pueblo. Un pacto representado por Agar tuvo lugar en el monte Sinaí y da a luz un pueblo para esclavitud. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén de hoy que está en esclavitud junto con el pueblo que ha dado a luz. En cambio, la Jerusalén del cielo es como la mujer libre y ella es nuestra madre, así dice la escritura. Alégrate tú, mujer que no puedes tener hijos. Tú que nunca has dado luz, grita de alegría. Porque nos ha... La mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Isaac nació como resultado de esa promesa. Hermanos, ustedes también son hijos de la promesa. Pero uno de los hijos de Abraham, quien nació por decisión humana, trataba mal al otro hijo quien nació por el poder del Espíritu. Eso mismo sucede ahora, pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la mujer esclava con su hijo. El hijo de la mujer recibirá todo lo que tiene. Libre, recibirá todo lo que tiene su padre. En cambio, el hijo de la mujer esclava no recibirá nada. Por eso, hermanos, nosotros no somos hijos de la mujer esclava, sino de la mujer libre. Hijos de gracia. Wow. Hay tanto en este pasaje. Quiero que te des cuenta, que yo sé que la gente ya sabe esto, pero los hijos de Ismael son los musulmanes ahora mismo. Siguen siendo esclavos del gobierno. Cada nación arábica tiene un dictador que les dicen qué hacer. No hay una democracia ahí. Siempre los musulmanes están demandando la libertad de la gente en eso. Eso te dice que tantas generaciones han sido esclavos, han pasado a estas personas. Solamente la democracia y el mundo nuevo, esto es real, lo vemos. Podemos ver la democracia en Turquía, podemos ver tiranos quien controlan, que ahora están tomando poder sobre todas las personas allá en el nombre de Ismael, o de los, el real padre del Ismael, el hijo de la mujer esclava. Eso te dice qué tanto impacto podemos tener en generaciones. Muchas naciones, todas naciones, basado en qué pensamos, si somos libres o somos esclavos. ¿Dónde viene nuestra libertad? Así que ve conmigo a Juan capítulo 8, verso 31. Jesús tiene una conversación con los judíos aquí. Y dice esto. Luego Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en él. Si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. ¿Sabes? Él dijo todo lo que empiezo, todo lo que enseño. Mi madre, mi suegra me dijo, tiene una visión de 20-20. 20 versículos hacia arriba y 20 versículos hacia abajo para no escoger versículos y tratar de enseñar una doctrina. Es como hacen las denominaciones. Toda denominación está basado en hacer eso, en agarrar un versículo
y agarrarlo y decir, somos mejores y somos aquellos porque creemos esto en la palabra. No se trata de agarrar todo el consejo de Dios. Y la Biblia nos dice que tenemos que agarrar toda la escritura para comprobarnos que somos justos. No puedes solamente memorizar unos cuantos versículos y unos cuantos días, ¿sabes? Tienes que entender toda la imagen de lo que habla la palabra y de lo que habla la historia también para entender, tomar un consejo total de todo lo que pasa. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esto es lo que ellos le contestaron a Jesús. Ellos están tan ciegos. Ellos le contestaron, nosotros somos de la familia de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Herencia no se recibe por... La libertad no se recibe por herencia. No naces siendo libre. Puedes nacer de nuevo. ¿Sabes? Esto no se recibe por una herencia de tus padres. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Ellos dicen que nunca han sido esclavos de nadie. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Jesús vino, el Imperio Romano estaba tomando control sobre Israel? Todo el ejército romano estaba atacando a los israelitas. Entonces ellos estaban diciendo, somos libres. Pero ellos estaban siendo esclavizados políticamente. Ellos estaban diciendo, somos libres porque somos hijos de Abraham. Pero eran esclavos de la ley. No eran hijos de Abraham. Eran esclavos de la ley. Somos libres moralmente, pero no eran libres del pecado. Escucha, antes que yo conocía a Jesús, yo pensaba que yo era libre. Cuando conocí a Jesús, me di cuenta de qué tan esclavizado estaba. Qué tan esclavizado estaba todos los placeres de esta vida. Qué tan controlado estaba, que no estaba haciendo decisiones libres. El mundo estaba tomando las decisiones que yo tenía que tomar. Malos pensamientos, malos hábitos, solamente como esta gente también. Yo no era libre. Yo pensaba que América me hizo libre, pero América... Tú puedes ser un esclavo y vivir en América también. Porque ese es un problema de corazón y de mente que tenemos que vencer. Entonces ellos estaban tan ciegos y decían, soy libre sexualmente, soy libre de aquello, soy libre del otro, pero en realidad no lo son, son esclavos, pero ellos no lo ven. Pero Jesús les dice esto en el verso 36. Entonces, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Algunos de nosotros memorizamos, si Jesús te hace libre, te lo hace de verdad, te hace libre de verdad. Realmente eres libre. ¿Cuál es el punto aquí? Aquí está el punto que yo y mi esposa queremos hacer hoy. Es que la fundación de toda libertad, así como nuestros padres pensaron, ellos hicieron esto porque el Espíritu Santo les hablaba de esta manera, les abría los ojos y estaba basado en una relación con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fundación de libertad. Entonces, Sara, en una mano, ella, su hijo era Isaac, y él fue nacido bajo la promesa de Dios que Dios les dio a Abraham y a Sara. Él era el hijo de la promesa. Nació libre porque su madre era libre. En la otra mano, tenemos a Agar y a su hijo Ismael, y él nació de acuerdo a la carne. Abraham y Sara se impacientaron y no miraron la promesa inmediatamente de Dios. Entonces decidieron hacer las cosas por ellos mismos. Entonces Ismael vino a la foto. Nació esclavo porque su madre era esclava. Entonces Sara representa la libertad. Cuando tú eres libre, hay ciertas cosas que pasan en tu libertad. Te paras en fe, es la primera. Te pones en pie cuando estás en fe. Tú no miras a tu pasado, no arrastras nada. No arrastras tu pasado para que eso te ate al futuro que Dios tiene para ti. No estás arrastrando nada del pasado. Estás confiado en quién eres en Cristo. Tú no dejas que otros te detengan a llevar al propósito de Dios por inseguridades de quién creemos que somos. Y dejamos que otra gente nos diga quién es quien somos o no. Tu confianza en quién eres se basa en Jesús y no en lo que el mundo dice. Cuando eres libre, te ayuda a descubrir tu propósito. Si eres libre para hacer eso,
Hay tantas cosas que tú puedes hacer. Hay tantas cosas que tú puedes desarrollar en el ministerio y en el desarrollo de Dios. Y pensando en eso, y mi esposo y yo hablamos de esto. Conozco mucha gente que Dios les ha dado talentos, habilidades. Alguna gente les ha dicho, tú eres un... Tú cantas, tú puedes decir que cantas, pero o lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Yo no puedo. Yo no puedo escucharlo. Yo puedo decir, eso está bien, pero mi esposa me va a decir, trata de ser amable al respecto, pero yo no estoy en tono. Tengo una... La gente que está en... Tengo uno de los líderes de alabanza que me dicen que le pregunté si yo estaba en tono. Y yo le dije, ¿eso estuvo bien cuando canté? Y él me dijo, tú puedes cantar en muchos, todos al mismo tiempo. Eso no es bueno. No es un regalo. Pero, ¿sabes? Le damos... Dios nos ha dado talentos, habilidades. ¿Sabes? Tú puedes tener diferentes talentos que Dios te ha dado. Cualquiera que sea tu talento o tu habilidad. Si tú no lo ves, en verdad eres un esclavo. Porque cuando una vez que conozco a Jesús, que conocemos a Jesús, Él nos empieza a enseñar. Pero alguna gente nace con esos talentos que Dios se los ha dado de nacimiento. Pero lo que pasa es que cuando no estás libre, lo usas para los... todos los propósitos erróneos. Y nunca terminas sintiéndote lleno porque no estás siguiendo el propósito de Dios porque eres un esclavo. Y tus talentos y habilidades se convierten en una maldición en lugar de una bendición. Pensar como esclavo es pensar así. Los esclavos evitan responsabilidad. Yo he estado aconsejando gente y dicen cosas como que, bueno, si es todo su culpa. Y ellos nunca tomarán ninguna responsabilidad por lo que está pasando, sucediendo. Nunca van a tomar ningún... Es que mi jefe es así. O es que todos aquellos, es que el mundo está en mi contra, son mis padres. O es aquello, es lo otro. Yo no soy bonito suficiente o inteligente, fuerte, guapo, lo que sea. Siempre es algo más. Ellos no toman responsabilidad por las cosas que ellos hacen y por las cosas que ellos pueden cambiar. Es lo que los esclavos hacen. Déjame decirte algo más. Ellos dejan que alguien más cuida de ellos. Ahora tenemos en América, no me tomes en lo erróneo. Yo sé que el gobierno puede ayudar a las personas pueden ayudar a la gente con problemas, pero ahora somos generaciones que el gobierno está ayudando porque ellos no pueden hacer nada y esperan en el gobierno a que hagan todo por ellos. Dios les dio talentos y habilidades para traer a sus familias bien, pero ellos confían en el gobierno por 5 o 6 generaciones sin ellos lograr nada. Es lo que yo significo, que siempre están buscando a alguien que cuide de ellos. Los esclavos van a defender a su dueño. Es tan impresionante para mí que cuando tú comienzas a depender de alguien, incluso aunque sea negativo, aunque sea que te haga daño, aunque te lleve a la pobreza, drogas, las gente que han estado en generaciones que han estado confiando en el gobierno, tienen también ciertos problemas en pobreza, esclavitud, drogas y todas cosas malas que suenan en este mundo. Porque ellos defienden a aquellos que los han hecho esclavos. Los defienden. Los pelean por aquellos que los maltratan. ¿Sabes? ¿Sabes cuántos esclavos pelearon para defender a sus dueños? Porque ellos han confiado tanto en ellos. Ellos se rechazan a crecer o ser educados. La esclavitud en la mente se rechaza a aprender o a crecer para adelante. Están algo clavados en eso y no pueden salir adelante. La mentalidad de esclavos les dicen lo que tienen que hacer. No todos nuestros niños tienen una mente esclava, aunque le tengamos que decir todo lo que tengan que hacer, ¿verdad? La basura se ha llenado tanto y tú dices, ¡wow! ¡Ey! Tú le dices, ¡ey! Lleva la basura para afuera. ¿No ves que está muy llena? Yo no sabía. O los platos. O también los platos, sí, también los platos. Tengo una esclavitud en mi mente cuando se trata de platos también. Pero tú sabes, cuando estamos hablando de... Es una clase de gente que alguien que no le está dando instrucciones, que ocupan supervisión para hacer lo que es correcto. Esa es una actitud de esclavo. Ellos no le importan, son apáticos. Y lo último es, en las últimas elecciones,
Sabes, en las últimas elecciones solamente hemos tenido el 19 o 20% de gente que va y vota. Eso se trata de todo Nuevo México. Aquellos que tienen que ir a votar, tienen que ir a votar. Y aquellos que no les importa es porque tienen una mentalidad esclava, una mentalidad de que no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, porque a ellos no les importa. Esa es una mentalidad de esclavo. Esperan algo por nada. Son una actitud de esclavos. No voy a hacer nada, pero voy a recibir algo. Y último, y es lo positivo a lo que Miss Julie dijo, no se ponen en fe. No actúan en fe. No confían en ellos mismos y nadie más. Y ocupan a alguien más que haga eso por ellos también. Entonces, eso es una actitud esclava en la mente. Pero tú dices, yo puedo conocer a Jesús, pero es parte de renovar tu mente también. Es parte. No solamente tenemos que ser libres, también tenemos que vivir en libertad. Amén. La libertad está basada en la gracia. La gracia es amor incondicional para una persona que no lo merece. Tú sabes, Abraham y Sara tuvieron que caminar en gracia y ellos mismos no podían tener un hijo. Ellos se equivocaron y ellos no lo merecían, pero Dios les dio un hijo de todas maneras. 2 Corintios 12:9 nos dice, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegro presumir de mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. Mi gracia es suficiente, dice esta escritura. Yo amo la gracia de Dios. ¿Alguien más ama esa gracia? Miss Julie acaba de pegarle al clavo aquí con esto que acaba de decir. Es muy diferente Agar, que tuvo al hijo Ismael, y a Sara, que produjo Ismael. Hoy siguen peleando estas dos generaciones porque la libertad y la esclavitud están en conflicto. La libertad y la esclavitud siempre están en conflicto. ¿Cómo esto se relaciona a nosotros? Sabes, a como tú te mueves hacia adelante, tu familia a veces te quieres llevar hacia atrás. ¿O quién te crees que eres? La mentalidad. ¿Quién te crees que eres en tu mente? ¿Quién te crees que eres para seguir adelante? ¿Quién te crees que eres para hacer aquello o lo otro? ¿Crees que eres mejor que yo? Esa es la mentalidad en esclavitud que Ismael tenía y todavía sigue teniendo. Ese espíritu sigue vivo hoy en la gente de Arabia y musulmana. Y su propia gente también aquí en América. Pero el espíritu de Isaac es mucho más poderoso. Vamos a hablar de la ley. Ve conmigo a Gálatas, capítulo 3. Eso es tan poderoso. Lo que el Espíritu de Dios le inspiró a Pablo. Gálatas 3, 23 nos dice. Creo que es correcto, Gálatas 3, 23. Sí. Antes de llegar a esta fe, la ley nos custodiaba como a prisioneros. Todos digan prisioneros. O sea, 2 meses fuera y tenemos que seguir practicando. Todos dicen prisioneros. La ley era alguien que nos mantenía como prisioneros. Viviendo bajo la ley y pensando que podemos ser perfectos manteniendo ese estilo de vida. Que de alguna manera podemos recibir la salvación y el favor de Dios como un merecido. Pero en realidad no lo merecíamos. Yo no me daba cuenta de que si no estás bajo gracia, este favor innecesario y que no merecemos, que nos da la ley, lo que me molesta a mí es cuando veo cristianos que van bajo la ley otra vez y celebrar las fiestas judías. Ocupas comer lo que dice el Antiguo Testamento, ocupas circuncidarte. Solamente lee Gálatas. Lee este libro porque Pablo toma este libro, incluso se pelea con Pedro. El gran apóstol Pedro, incluso él agarró esto. Y Pablo dice, yo tuve que corregirlo públicamente. Porque él comenzó a convencer a gente que tenían que añadir algo a la gracia de Dios. Ocupabas añadir algo, ocupabas hacer esto para ser salvo. Ocupabas hacer esto para ser salvo. Ocupabas hacer esto para que Dios te amara. No, Dios te amaba cuando tú no hiciste nada. No hacíamos buenas cosas y nada bueno para merecer su amor. Pero ahora lo hacemos porque Él nos ama. Cuando no éramos
merecedores de su amor. Señor, ¿qué has hecho por mí? ¿Cómo no puedo hacer algo por ti? No lo hago para merecer tu favor. No hago obras para merecer tu favor, porque la ley, viviendo así, es vivir en una cárcel. Hay gente que está en cárcel ahora mismo, pensando que de alguna manera puede ser buenos, que si puede hacer cosas religiosas. Cuando yo estaba haciendo ministerio en la calle, cuando yo les preguntaba si irían al cielo o al infierno, todos dirían al cielo. Y yo les preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué pensarías que vas al cielo? Y ellos decían, soy una buena persona. Y yo decía, oh, Dios mío. Ellos no se daban cuenta del sacrificio de Jesús. Ellos pensaban que podían ser suficientemente buenos. Ellos estaban en una cárcel. Y lo que me molestaba más o me hacía triste, cuando la gente tomaba la libertad y iban hacia atrás, abrir la puerta de la cárcel y meterse a la cárcel una vez más. Porque hay gente que has probado la libertad aquí, de tu relación con Jesús y con Dios, y ahora vas hacia atrás, hacia la cárcel, vas atrás a la esclavitud, a encerrarte una vez más. No lo hagas. La ley nos custodiaba como prisioneros. No tuvimos libertad sino hasta que la fe fue revelada. Sara e Isaac representan la promesa. Isaac representa el cumplimiento de la promesa que Dios les dio a Abraham y a Sara. Salmos 145:13 dice, tu reino existirá para siempre. Tu dominio permanecerá de generación en generación. Estaba leyendo un devocional la vez pasada y miraba la secuencia por las que atravesamos cuando creemos en Dios por algo. Y en mi mente yo estaba manteniéndome en la promesa de Dios, creyendo ciertas cosas para mi vida y mi familia. Y me gusta la secuencia y quiero compartirla contigo. Cuando Abraham y Sara recibieron la palabra de Dios que ellos iban a tener un hijo, ellos estaban emocionados. Y esa es la primera secuencia. Hay una emoción en conocer que tengo esta promesa. Y también está el esperar. Estás esperando porque Dios se mueva en tu vida. Y también entra la duda después. ¿En realidad escuché de Dios? ¿Esa promesa era para mí? Y después está la prueba. Cuando tu fe se prueba, cuando las cosas se vienen en contra de ti. Cuando tú pones tu fe en la promesa y después te tienes que limpiar. Te tienes que limpiar de esta duda. Y todas estas cosas malas que vienen a tu vida, que vienen en contra de ti en tu fe. Y después está agarrar fuerzas nuevas y decir, ¿sabes? Yo sé que esta promesa es para mí. Y solamente tú te abrochas el cinturón y comienzas a creer eso. ¿Y después qué pasa? El cumplimiento de esa promesa. Me gusta el cumplimiento también. El limpiarnos y la duda, ¿sabes? Eso es duro, pero el cumplimiento. Así que reconoce dónde estás tú ahora. Y no te rindas a la esclavitud. Mantente en la promesa de Dios y en su palabra. Ve conmigo a Efesios capítulo 2. Vamos a hablar de esto, lo último, pero no menos necesario. Hacerlo bajo nuestro propio esfuerzo humano. Cuando estaba en mi vecindario, cuando era niño, teníamos vecinos donde todos los niños jugaban, todos nuestro vecindario, y podíamos golpearnos. Era una familia aquí. Nadie podía molestarnos, hacer algo, porque te íbamos a aplastar, te íbamos a pelear contigo. Éramos juntos, éramos fuertes, como crecimos juntos. Sabes, sabíamos quién hacía lo esto, lo malo, pero sabes, todos sabíamos quiénes, teníamos sobrenombres para todos, pero éramos nosotros, estábamos juntos. Pero siempre supimos que cuando tú peleas como niños, como en los vecindarios, siempre hay alguien más fuerte. Sabes, siempre va a haber un final para el esfuerzo humano. Va a haber alguien más inteligente, más fuerte, más rápido. Alguien más fuerte. Y te tienes que rendir a ti mismo. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice, hace tiempo, ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes de conocer a Jesús, nuestro espíritu estaba muerto, completamente muerto. Dice, antes vivían pecando igual que todo el mundo.
y se dejaban guiar por el gobierno, por el que gobierna las fuerzas, y nosotros confiamos en nosotros mismos en lugar de confiar en Dios. Es por eso que Abraham y Sara, cuando cayeron en la carne, comenzaron a pensar en ellos. Mi ovario nunca va a estar fértil. Vamos a traer a la sierva, a Agar, a la esclava. Y cuando se juntaron en la carne y con el propio esfuerzo humano, trataron de hacer un hijo de la esclava, el hijo de la promesa. Y mucha gente, bajo su propio esfuerzo, tratan de hacer que todas las cosas sucedan. Yo no sé acerca de ti, pero yo, cuando estaban de 18 años, yo estaba pasando por esta misma situación, porque yo sabía, yo supe, con todas las cosas que yo podía producir, cuando yo estaba pensando en esto, me di cuenta, hay un muro aquí. Sé que puedo producir esto y la gente puede tener expectación de esto, pero no sé cómo quitar este muro. Yo sabía que había un límite para mis propias habilidades, talentos o regalos. Yo toqué ese muro y mi papá lo tocó también en sus 60 años. Un hombre rudo. 24 años, Corea, Vietnam, todo lo que tú quieras. Él tocó ese muro también. He visto gente golpearlo a los 80, a los 8. Pero eventualmente vas a golpear un muro. ¿Por qué? Esto es por qué. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Esto es porque cuando alguien no conoce a Dios y está bajo autoridad, yo pongo atención, pero no pongo atención cuando vienen las cosas de Dios. Es como nuestro gobierno. Yo oro por ella para que venga a conocer a Dios, pero ella está lejos de Dios a como tú puedas estar. Ella no le puede decir a la iglesia lo que podemos o no podemos hacer. No voy a tomar consejo de alguien que toma consejo del que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire. Eso es falta de sabiduría. Es falta de sabiduría, muchachos. Es que no tendríamos sabiduría si lo obedeciéramos. Lo que está diciendo aquí Efesios es que pensamos que estamos haciendo nuestra fuerza, pero hay una fuerza espiritual influenciándonos. Muchos de ustedes, yo no sabía que yo servía al diablo. Yo no sabía. Yo era ignorante acerca de esto. Yo solamente hacía mis cosas y animando a todos para estar haciendo lo malo. Y cuando yo llegué a ser salvo, yo me quedé, ¿sabes? Yo estaba siendo usado. Y mucha gente no sabe que está siendo usado por el enemigo. Pero si tú no conoces a Jesús, en verdad eres un esclavo del que gobierna las fuerzas de maldad de este mundo. Y tu espíritu está muerto, ¿sabes? Pero espero vengas a los pies de Cristo y digas, ¿sabes? No soy fuerte suficiente, no soy amable, no soy aquello. Yo pienso que dejé de ser cool a los 27. Tú sigues siendo cool, baby. Va, ¿sabes? Ella me ama. Tú vienes al final de todo eso, de alguna manera en vida, dices, necesito a Dios. De otra manera voy a ser un esclavo para siempre. Voy a estar limitado para siempre. Lo que amo de la historia de Abraham y Sara es que, aunque ellos se equivocaron, trataron de hacerlo en sus propios esfuerzos, trataron de hacerlo de su propia manera, Dios cumplió la promesa. Los puso en línea una vez más y confiaron en Dios y Dios solamente. Le confiaron. Romanos 4:20 nos enseña: mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios. Abraham estaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir su promesa. Por eso él tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Cuando la escritura dice que tomó en cuenta su fe, no lo dice solo por Abraham. Eso fue escrito también para nosotros. Nosotros somos aprobados por tener fe en el que resucitó a los muertos. Hebreos 11 también. El favor. Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos, pero por la fe de Abraham, Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. ¿Sabes? Aunque nos equivoquemos, aunque dudemos, Dios siempre volteará las cosas, aunque no lo veamos, si solamente tenemos fe. Ismael nació de acuerdo a la carne. Él nació en falta de fe de Abraham y Sara. Pero lo bueno es que hay un Isaac. Y entonces, ¿sabes?
Solamente quiero terminar con estos pensamientos. Que cuando tú piensas como un esclavo, cuando tú diriges tu vida en lugar de ser un ejemplo, tus hijos o quien sea, entonces vas a producir esclavos. Si tú eres un esclavo, vas a sembrar eso a nuestros hijos. Ellos tienen que vivir en eso y tienen que tomar su decisión. Ellos pueden decidir no ser un esclavo. Ellos pueden decidir aceptar su libertad o no. Pero va a ser su decisión. Y va a ser más difícil en ellos. Porque van a tener que vencer más cosas. Si nosotros sembramos, los esclavos producen esclavos. Esclavos producen esclavos. Y la gente que es libre produce algo totalmente diferente. La mujer libre produce un hijo libre. Y la libertad viene de libertad. Y yo sé que es algo diferente en el Día de las Madres, pero si tú no eres una madre aquí, ese es el mayor regalo que le puedes dar a tu familia, es ser libre. Es poner toda la esclavitud lejos y ser libre hoy. ¿Tú sabes a cómo terminamos esto esta mañana? Gracias, Miss Julie, por ayudarme a enseñar esto. Por ser una gran madre para mis hijos. Muy bendecido soy de tenerla. Pero también, si estás aquí sentado y te identificas como un esclavo y no como una persona libre, tú tienes una opción hoy. Jesús nos dio una opción, nos dio libertad de decidir. Oye, espera un momento. No voy a vivir más como un esclavo. Voy a vivir como una persona libre porque Jesús, su promesa es que Él puede cambiar mi vida totalmente. Solamente como Él puede crear a Isaac, a un hombre de 100 años y una mujer tan... Hizo un milagro ahí Jesús, Dios, haciendo esto en la vida de Abraham y Sara. Hizo algo sobrenatural, un hombre de 100 años y una mujer de 90 años y tener un hijo, ¿sabes? ¡Wow! ¿Sabes? Si yo veo a alguien de 100 años con 90 y los veo caminando y la gente dice, bueno, Sara, ganaste un poco de peso. Y ella dice, no, estoy embarazada. Oh, yo digo, no. Tú tienes 90, tú no estás embarazada. Y ella dice, sí, sí, lo estoy. Mira, nomás en unos pocos meses vas a ver a mi hijo. ¿Vas a imaginarte qué tan gracioso es eso? Tú vas a romperte tus piernas a tener un bebé. Tienes 90 años, pero... Sí, pasó. Pasó. Y Dios, de una manera sobrenatural, te quiere hacer libre hoy también. De una manera sobrenatural, así como lo hizo por mí y por alguien más en este cuarto. Tienes que tomar una decisión. Esclavitud o ser libre. Y lo que sea que elijas va a impactar a otros. Especialmente si eres un padre en este cuarto. Bueno, puedes decir, crié a mis hijos para ser esclavos. Ellos han copiado todo lo que yo he hecho. Pero adivina qué, puedes voltear eso hoy. Así como Miss Julie habló de eso también. Como Dios voltea las cosas, Abraham y Sara se equivocaron. Pusieron a Agar involucrada y se equivocaron con Ismael. Pero Él puede voltear todas sus circunstancias para tu bien y puedes empezar a vivir libremente hoy. Y ellos te van a seguir. Pueden tomar un año o dos, pero ellos van a venir. Tienes que seguir viviendo en libertad. La gente me dice muchas veces, todos están corriendo, mis hijos no están bien. Y mi mayor consejo es, porque lo he visto muchas veces funcionar, tú no dejas de vivir en libertad. No dejes que ellos te atrasen, no dejes que ellos te lleven a la esclavitud. Tú sigues caminando. Y tú dices, tú los estoy dejando muy atrás. No, estás dejando un camino atrás. Estás dejando un camino a ellos para que sigan. Y eventualmente, a como pongas la palabra vendrá a ellos viva. A como tú vives y como tú predicas la palabra. Sigue caminando, sigue hacia adelante. Porque eventualmente ellos van a decir, oh, wow, tengo que seguir a mi mamá. Mi mamá es tan libre, mi papá es tan libre. Son tan libres, mi hermano es tan libre, mi hermana es tan libre. Tengo que seguir esa libertad. Dios, tengo que seguir esa libertad. Solamente sigue viviendo libre. Como cierro este mensaje, si estás aquí y tú nunca has orado para aceptar a Jesús como el Señor de tu vida, no lo has dejado que te haga libre del dominio del pecado, es por eso que te ha hecho libre hoy. Es que el pecado te ha controlado. Yo pensaba que yo era libre, pero el pecado me controlaba.
Hasta que vi la salvación, miré las cosas en correcto. El alcohol, las drogas, las mujeres. Y tomaron esta decisión, muchas tomaron las decisiones por mí. ¿A dónde iba a salir? ¿Qué iba a hacer? Yo estaba en un vacío tan grande. Yo no tengo coronavirus, lo prometo. Ahora yo nomás toso y todos se me quedan viendo y me dicen, ¿tienes coronavirus? Pero tú puedes ser libre como Jesús nos ha hecho libre a nosotros. A como a mis hermanos los envió libres. A todos de diferentes maneras, de diferentes circunstancias. Es como Él nos ha hecho libres a todos de nosotros. 55 años, no importa la edad que tengas, donde sea que estés, Jesús murió en la cruz para hacerte libre. Así que el pecado no pueda controlarte más. Una de las cosas más grandes es el miedo a la muerte. Solamente miedo. He visto gente morir con mucho miedo. Y he visto a gente morir con tanta pez, mirando a los seres amados, sabiendo que van a casa. Sabiendo que van a casa con sus seres amados alrededor. He visto a gente con mucho miedo, pero a gente también que confía en el Señor. Jesús te libera de ese miedo. Porque tú sabes que irás de vida a una vida en abundante. Deja que Jesús te haga libre hoy. Si tú nunca has orado, esta es tu oportunidad para orar hoy. Tu decisión. O si has orado antes, pero has vuelto atrás y has vuelto a una vida de esclavitud, a una religión que no te acerca a Dios, o has vuelto a pecado. Ellos van de una manera o la otra lejos de Dios. Pero sabes, si tú miras, tú tienes la llave en tus manos. La llave es pedirle a Dios que te perdone. Si es la primera o la siguiente vez. Y si tú ocupas oración y ponerte bien con Dios y caminar bien con Dios, que Jesús murió para darte. Entonces vamos a orar ahora mismo. Entonces si quieres orar y quieres estar bien con Dios y quieres ser libre, te voy a pedir que hagas la primera cosa que te voy a pedir. La primera cosa que te voy a decir es, a la cuenta de tres, levanta tu mano. Ponla en alto y ciérrala. No te pido eso para agarrarte, para apuntarte, señalarte. No hay nada de lo que quiero hacer. Eso es tú conociendo a Dios, que el Espíritu Santo, que Dios, quieres estar bien con Dios. Voy a ser libre hoy. Entonces, si eres tú y quieres orar hoy, y después de eso, vamos a ponernos todos de pie y vamos a orar juntos. Va a ser algo simple. 1, 2, 3. Levanta tu mano. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Gracias. Veo esas manos. Gracias. ¿Hay alguien más? Wow, es asombroso. Bueno, ponte en tus pies, iglesia. Vamos a orar por aquellos que pidieron ponerse bien con Dios. Todo lo que Dios te pide es que seas sincero con Él. Si tú pides, recibirás. Si tú buscas, recibirás. Si tocas, se te abrirá. Si eres sincero, Dios va a contestar a su oración y va a hacer lo que su palabra dice. Que cierra tus ojos y di esto. Di, Dios, yo creo que tú enviaste a Jesús para pagar un precio por mi libertad. Un precio del que yo no puedo pagar. Ningún humano puede pagar este precio. Tiene que ver, Señor, tu Hijo muriendo en la cruz por nosotros. Gracias por amarme tanto. También yo creo, Señor, que tú lo levantaste de los muertos. Así que tú puedes enviarme a libertad del poder del pecado para controlarme en esta vida y el poder de la muerte, su penalidad, que me sentencia a la muerte en la siguiente vida. Yo estoy muy agradecido. Y porque yo creo eso, te acepto a ti, Jesús. Tú eres el Señor, Jesucristo, el Señor de mi vida. Y te pido que me perdones de todos mis pecados. Y yo recibo tu Espíritu Santo ahora mismo. Padre, también te pido que tú me enseñes cómo vivir en libertad en esta vida
paso por paso, pensamiento por pensamiento, día por día. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, que así se haga. Amén. Feliz Día de las Madres. Que Dios te bendiga. Vamos, iglesia. Para todas aquellas personas que levantaron su mano y pidieron a Jesús venir a su vida, queremos ayudarte a tomar el siguiente paso. ¿A cómo te preparas para ir? Tenemos gente que quiere darte algunos libros y queremos ayudarte a tomar el siguiente paso como la Biblia nos enseña a tomar, a como Jesús nos dice que caminemos. Si ocupas una Biblia, y todo cristiano ocupa una Biblia, así que si no tienes una, vamos a darte una Biblia. Y déjales saber también que si ocupas oración, van a orar por ti. Y también queremos recordarte de... Sigue conectándote con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en el mismo edificio una vez más, pero por favor, sigue conectado con nosotros. Nos alegramos mucho de hacer esto. Si no tienes la aplicación de la iglesia, bájala para que sí puedas saber todas las cosas que pasan. ¿Sabes? Esperamos verte el miércoles por la noche. Que tengas un excelente Día de las Madres. Estamos despedidos. Dios te bendiga.